Tu tienda ya está linda, ya la decoraste, ya hiciste todo un diseño arquitectónico, muebles preciosos, muy bien iluminada, ok. Todo eso es el store planning. Perfecto. ¿Y por qué tus ventas no se han incrementado? Vas a evaluar lo siguiente. Tú no vendes muebles, tú no vendes lámparas, si tu negocio no vende andamios, no te va a ser rentable sin una técnica de exhibición. Te olvidaste algo muy importante. ¿Qué campaña tienes en cada mes? ¿Qué nueva colección? ¿Qué tipo de POP estás utilizando? Te olvidaste algo muy importante también. ¿Cómo estás distribuyendo todo tu mobiliario precioso, hermoso, bonito, sin importar si tienes un local, un espacio, una tienda, una boutique? ¿Cómo estás colgando tu producto en las perimetrales, es decir, paredes? ¿Qué producto estás colocando en mesas? ¿Cuál es el producto que colocas en los racks de pasillo? Cuando hay un esquema, una lectura visual, que eso es el visual merchandising, comienzas a tener un resultado. El casco de tu tienda, el store planning, genera la sensación de una tienda inteligente. El visual merchandising, la correcta distribución de producto, hace sentir al cliente inteligente. Tienes que lograr ese equilibrio entre lo que vean sus ojos, que ya les generó el impacto de la marca, y con la experiencia de compra, que es lo que hace que el cliente regrese. Cómo el cliente vuelve, compra más de lo previsto, venta cruzada con la experiencia de compra.